Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tejer esta linda bufanda cruzada. Vean cómo queda por la espalda. Es muy fácil, muy sencilla de tejer. Está elaborada con 140 gramos de estambre Bernat Pop y el color es Hot Chocolate. Les invito a realizar el tutorial. Con un gancho de 7 milímetros empezamos haciendo cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tengo aquí 125 cadenas. Pasamos los dedos para que no quede torcida. Vamos a encontrar la primera cadena que hicimos. Aquí entramos con el gancho. Sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Una, dos cadenas. Entramos en la siguiente cadena y hacemos un punto alto. Cargamos el gancho, entramos en la siguiente cadena y hacemos punto alto. En cada cadena vamos a entrar para hacer un punto alto. Aquí estoy llegando al final de la primera vuelta. Aquí les muestro cómo está. Lo que vamos a hacer es esta parte, la vamos a doblar hacia abajo. Tomamos el gancho, entramos en el siguiente espacio y hacemos un punto alto. Cargamos el gancho, entramos en el siguiente espacio para hacer otro punto alto. Vamos a ir entrando en esta cadenita y este hilo lo voy a sostener aquí para que se vaya tejiendo. Así vamos a continuar tejiendo hasta que nos encontremos con este inicio. Con lo que acabamos de hacer ahorita, ya está torcida la bufanda. Vamos a continuar y les muestro cuando llegue en este punto. Aquí llego al final de la vuelta, tejo el último punto, ya me estoy encontrando aquí con el inicio, entro en la segunda cadena y hago un punto deslizado. Una, dos cadenas. Vamos a entrar en la parte de atrás del punto. Hago un punto alto. Voy al siguiente. Sigo tejiendo. Aquí mi hilo ya cambió de color.
Ya llegué al final de la vuelta. Ya hice el último punto de esta vuelta. Para unir, entro en la segunda cadena y hago un punto deslizado. Una, dos cadenas, cargo mi gancho y entro en la parte de atrás de esta cadena del punto alto. Tomo esta hebra, aquí entro y hago mi punto alto. Cargo el gancho, entro en la parte de atrás, no lo voy a tomar así ni tampoco aquí. Aquí sigo tejiendo y me voy a encontrar el inicio de esta vuelta en la parte de abajo, pero no le voy a hacer caso, voy a continuar tejiendo. Aquí vamos a dar toda la vuelta. Seguimos haciendo puntos altos hasta que nos encontremos con este inicio. Si se dan cuenta, aquí ya está torcida o cruzada la bufanda. Aquí nos encontramos con el inicio de la vuelta. Entramos en la segunda cadena y hacemos un punto alto. Una, dos cadenas. Entramos en la parte de atrás de la cadenita y hacemos un punto alto. Así vamos a continuar con esta puntada. Voy a seguir tejiendo y les muestro mi tejido más adelante. Vamos a continuar tejiendo. En todas las vueltas vamos a hacer lo mismo. Puntos altos, metiendo en la cadena de atrás del punto. Al tiempo que tejemos, se va a tejer una vuelta de aquí y una vuelta de acá, pero ustedes no van a tener que hacer nada, simplemente tejer como van. Aquí empecé esta vuelta, continúo, esta es la parte de arriba de la bufanda, aquí me llego a encontrar con la parte de abajo. Hasta dar totalmente la vuelta y encontrar el inicio de mi vuelta. Aquí está y aquí voy a cerrar. Todas las vueltas las vamos a hacer de esa manera. Ya no van a tener que cruzar nada. Nada más van a seguir tejiendo los puntos altos, iniciando con dos cadenas y terminando metiendo el gancho en la segunda cadena y nuevamente subir con dos cadenas. De esta manera vamos a tejer 16 vueltas. Estoy terminando la vuelta número 16. Hasta aquí voy a concluir el trabajo. Esta sería la última. Esto es todo lo que quedó de los 140 gramos. Amigas, aquí está ya terminada la bufanda. ¿Qué les pareció el tutorial? Si les gustó, por favor den like, suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigas. Las espero en el próximo tutorial.
Bye.